Ahí que cruja la máquina. Con la 1050. Ya ve. 1050 Ti. Claro, esa Tiene ahí la Titán crujiendo de 4 gigas. Y si fuera una algo novedoso en los 80, los 90, le metería Neo, Turbo y Pro. Y R. Evo también. Y Evo, sí, Evo ya es más moderno. Liquid ahora, ¿no? ¿Dónde está? Ahora es meta, la palabra de ahora es meta, de metaverso. Palabra del día de los chavales, ¿eh? Hostia, ¿cómo era? No, no sale. Ahora se dice hermano. Hermano, no. Se dicen así, hermano. Como jodido, ¿sabes? Entre hermano y primo, la verdad. Claro, primo. Aquí en Almería es primo. En vez de primo, es primo. Primo. Me dice la R. Aquí es, ya ves, aquí son muchas cosas. Aquí es chacho. Chacho, Socio. Socio, no me hagas. Chacho, lo de chacho y en Murcia es hacho. en el Hacho, pico tío. de hacho, en el pico Hacho. de Hacho pijo huevo. Ya ves, hacho pijo. el pico la lleva. ¿Qué significa eso? En el pico la lleva. Te la has comido, te la has comido. Te la has comido, Sophie. En el pico la lleva, ya está. Oye, gente que está dándose un paseo con el Porsche. Ah, reconociendo el terreno. Oye, ¿cuántas estamos? Estamos en cuántas. 10, 11 o 12, creo, sí. Estamos ahora mismo. 17 o que me parecía que cuando dieron el estado del había como 17 apuntados teóricamente. Otra práctica de pit stop. Tío, qué mierda, ¿eh? No, Ah, por el culo, el tío. Twitch no te deja, en el móvil no te deja tocar ajustar la calidad de la imagen. Tío, yo ayer empecé a ver el Twitch a David Blanco en el móvil y después me puse el iPad, ya ves tú que el iPad es del 2020, creo, que es de los últimos iPads. Y no podía escribir en el chat desde el iPad. Desde el móvil sí. Pero tenía que iniciar la sesión, ¿no? Por el sistema operativo o algo, porque el iPhone tiene el iOS y el El iPad iPad también, sí. iOS, no sé qué, sí. Vamos, una cosa. A lo mejor es que tienen mal configurado el iPad. A lo puede mejor tenéis que darle algo. Puede ser, la así. verdad es que está nuevo y tampoco le tocaba nada. Sí. Porque también puede ser, ¿eh? Es de mi novia, es que yo eso. Hey, ahí mejor me tengo. Claro, ahí me busco yo. 29.5 ya, es el Diego 30. Bueno, ¿esto qué es, Raúl Racoyote? ¿Esto qué es, Rorró? Madre mía, pollo. Pollito la que está liando. Hostia, el Jelly con el Porsche, a ver lo que tarda en cambiar de coche. Luego detrás. Dios, es que tío, no encuentro el punto justo de pegarme la curva esa, la primera. Ya hay curvas que se han Sí, hecho. cuando me la pego guapa, está guapísima, pero es que es ser súper suave y soltar el freno y darle al gas súper suave. Progresivo, papi. A ver, Diego Troitas, ¿por dónde anda? Esta gente que está en todo en boxe, ¿o qué?
a chupar cámara, como dice Rubén. A ver, yo creo que me voy a meter a ver cómo andáis vosotros la vuelta. Bonito de carrera. Claro, nene, para eso está. Porque... quiero ver a ver la marcha. Bueno, es que no se ve la marcha, pero más o menos. Sí, pero se escucha. Estoy viendo a ti, Fran. En mi directo lo ves, así que... ¿Esa te la da en cuarta o en tercera, Fran? Tercera, tercera. Y esta... tercera. Esta igual. Meto cuarta y vuelvo a tercera, porque te lo piden. Y te subes mucho en el piano, ahí no pierdes. Sí, ahí me he subido demasiado, creo. Coño, con el McLaren, que he hecho 31-4. Ahí. Venga, la siguiente no me cuenta por qué no vayamos a empezar con la polla, ¿eh? Es que esta curva es una mierda, ¿eh? Me pongo como David Blanco. Te pongo como no, loco. Mal hecho, tío. Es que jode, jode, tío, porque... Tío, pues tengo que dar dos vueltas ahora para... Me voy a la mínima que le apretas. Gira de una manera más mala, tío. Está agobiado el coche, sí. Hostia, tío, es que es súper falso, ¿eh? No gira, tío, y de repente le... te golpe. Venga, hasta luego. Pues... bájale la precarga, en mi caso. Ya verás tú cómo te va mejor. Sí, no, sí, Jorge seguro que sabe lo que es esas cosas. Mejor que nosotros. Ah, bueno, pues entonces es lo mismo, porque... y si le baja mucho la precarga, pierde... salida, pierde. A ver, puedes decir que tenéis asco, no voy a coger. Ya, ahora vais a ir. Tú, al contrario, si alguien dice que uno... se lo va a pagar. Te voy a quitar tu alada y a ver. A la mierda, la. Ahora cojo con las piernas ahí y arranco el alerón. Me caigo de espalda ahí con el la palanca, no, coño, usa la palanca, joder. Te levanta ahí, corta el ala. Y es que de las curvas más difíciles es la penúltima, La última sí. También es graciosa, la primera también, pero la penúltima. Ah, al final estos circuitos, no te jodes. Sí. A la 11, ¿sabes? Voy a poner lo mínimo 3. Madre mía, vamos a probarlo. Hostia, la primera no sé si hace la segunda o en tercera. Yo la hago esa, es que en tercera se me queda. Ya, pero cuando te sale la trazada perfecta y entras con buena velocidad, tercera lo soy. A mí me compensa más segunda, después de la carrera que estaba probando, pero... y la curva 2, lo mismo, no sé si meteré primera o segunda. Yo voy con primera. Yo no sé si es un poco raro. ¿Tú me ves el volante, Ángel? Ya no te estoy mirando, te dejo. He subido la carga. Vanidoso, Me ha dicho eso Jorge y ya, entonces ya. Pero tú me ves el volante, ¿no? Pues en el monitor de carrera tú me ves el volante. Sí, creo que sí. Es que yo lo del volante. Eso no me ve. De todas maneras, yo no giro tanto. Yo... vamos a ver. Hay en curvas que giro un poco más, pero yo intento no girar mucho, no sé. Mi estilo de conducción creo que es más bien ese. Para que no se te vaya. Yo al principio de curva creo que me ando demasiado. Sí, yo lo que he notado de ti, cuando te he visto en directo, o sea, en directo en la vida, pero, que me das mucho volante, tío. Al principio, sobre todo. A lo mejor eres más rápido por eso, ¿eh? Como los pros. No, sí, la verdad. Que no, gasto más goma por eso. Yo te digo que no, ¿eh? Ya te digo que cada uno tiene su. Sí, sí, que acabamos de decir tu secreto. No, ojalá fuera eso. Es que Fernando Alonso sí lo hace. Sí, sí, mete. El coche. Que yo lo he intentado también, es el estilo de cada uno. Pero sí es verdad que, claro, interesa más meter volante, depende de qué curva, pero... salir abriendo volante en vez de
Randall World. Y el coche también. Claro, depende del coche. Y de la atracción. Así que... Joder, otra vez. Vaya mierda de penúltima copa. Me aparezca aquí un ratito a tomar el césped este. Claro, nene, échate una cervecita ahí. Ya aquí estoy bien. No, sus muertos. ¿Qué puto tiempo ha hecho Diego, viejo? Sí, ya te digo, bueno, es que claro, luego en Ranked llevábamos 30 litros, pero estábamos rodando en 29. ¿Cómo le exprime Diego Troitas a Mandar en el tiempo? Yo de verdad que yo con ese coche no, no soy capaz de... No puedo quitarle mucha control de tracción, que esto se me va. Otra vez, no me vale la siguiente, me cago en la puta. Tío, en la última curva no veas vaya bote que pega. Puta, tío. Veces, ¿sabes? Si pillas mucho... Sí, sí. Probado todos, ¿no? Al final. Casi, casi. Y con el Ferrari, con el McLaren, con los... Buena, Juanlu. Vente, estás a tiempo. Venga. Ahora mira. Bandera amarilla en el sector 2. Mierda, para mí. No lo rompas, que no le da tiempo a los mecánicos a la carrera. Nada, la chapa, 31-0 y todo. No lo creo ni yo, pero bueno. Mucho, tío. Ahora he hecho un ojo, Juan. A ver qué pasa. La verdad es que los neumáticos se desgastan poco, ¿verdad? Antes de arranque, se me ha gastado en... Sí, bueno, aquí está puesto al por 3. No, bueno, no al normal. O al por 3, no sé. Aquí se gasta poco. Vamos a cambiar goma con el 80%, no sé, o 70. A Remus, la curva Remus, la curva 2, o la 3, no sé. Estamos 15. Bueno, yo, Roberto no puede por el puente, Rubén también, Uri también está por ahí.
Al final yo me pensaba que iba a haber mucha gente de vacaciones, pero mira, 15 personas. ¿Sabes? Genial, se me ha puesto la mano. Raúl Racoyote, Rob Rob, ¿qué coche lleva esta gente? Mandare, Mandare. Y Diego Troitas, Mandare. Y Oscar Luján, Luján, el Mandare también, madre mía. Dos Mandare, entre los. Cuatro Mandare entre los cinco primeros. Pues. Joder, tío, qué malo. Putada. Ángel, intenta bajar 30, a ver si pillar. Ya, tío. Es que. Roda constante, sí. Porque son 40 minutos, ¿sabes? Que. Que iba bajando medio segundo, pero. Claro, un poco. Coño, Rafoku, Rubén, Artiaga, a ver. Tenía que estar aquí, por aquí. Que, de todas formas, Fran, a mí los GT3 no se me lo entiendo. Aunque no le pille el rollo bien. Rubén, Artiaga, que tenías que estar aquí, corriendo con nosotros aquí, ¿verdad? Entre los jueves estamos haciendo GT3 y los domingos BTCR y los viernes F4. Ah, vale, que está retirado. Bueno, vamos a rodar. A ver, yo quiero rodar con esta gente, ¿no? Raúl, Raúl. Mira, por ahí viene Raúl Recollete. El chief me marca que todos tenéis el mismo. Todos con 1.5 y 0.0 de safety. No va mal el Porsche, por eso. Es una castaña, pero no va mal. Jorge, que no te apañas, ¿no? Con el Porsche. No me gusta la relación de marchas que tiene para este circuito. Mercedes no va bien. ¿Que no va bien? No. Te dice eso porque no lo cojas. Porque es el que lleváis. ¿Ah, sí? Yo practico bastante bien. Es dócil, es dócil. Dice mi hermano que es noble y educado. No, más noble es el Porsche. Mercedes es un poquito más nervioso, pero bueno, a lo mejor tú que eres más bueno, pues se te da. Yo, sí, vamos. Ah, me pasaba que me decían. Bueno, Jorge, tío. Y bueno, Jorge se apaña rápido. Encima se me ha jodido la célula de carga del freno, tío. No, es por eso es mejor no tener célula de carga. Así no se te puede romper. Sí, si no se te puede joder los potenciómetros. A ver. Ay, madre mía, me tengo que acostumbrar a ir más rápido, tío. Qué movimiento. A ver, tú veas la velocidad, que tú te sientas cómodo y que seas constante. No quieras ni sobreconducir, ni eso vendrá con el tiempo y con la experiencia. Y si no, mírame a mí. Claro, al final estamos aquí unos cuantos que ya no avanzamos más. Ya no hemos quedado aquí, ya está. Dices tú que siempre estás entre los tres primeros, ¿no te jodes? Sí, sí, pero que ya. Yo ya he llegado a mi límite, ya era por mucho que. La curva esta, hay una curva que al McLaren se le da fatal.
antes en Ranked lo he notado. Con uno que llevaba armas Lani. Y ahora voy detrás de otra coyote también. Malari no tiene Bob, ¿no? Tiene que ir con Malari. El directo porque se veía como el culo. ¿Sí o qué? Sí. Pues claro, normalmente a ti no se te ve mal. Pues el Red Room, parece ser que. Pues entonces tú no y lo pruebo. ¿Bueno qué? ¿Cómo lo lleváis? Pues nada. Voy pero vamos a la izquierda. Jareño, no se te olvide poner combustible, por favor. Ya te ha pasado mucha vez. Hola, máximo y ya está. Sin ir más lejos la última vez. Recuerdes que encima estaba en directo, Nacho. ¿Y qué, Jorge? ¿Cómo nota el Mercedes? Va bien. Va más normalito. Va al 99%, pero yo creo que así chupa menos. Había marcado un 31. Justo detrás de Luján. Luján va rápido, ¿eh? Oscar. Oscar Luján, ¿eh? Sí. ¿Es que se ha caído? No, se ha ido para quitar el tiempo, para que no le veas. ¿Estrategia aquí o qué? Minutos para ir como el culo. Ay, yo la vengo. Yo lo de Diego Trita no lo entiendo, tío, de verdad. Eso en carrera. Que hay mucha diferencia. La música ha empezado. Vaya juego, colega. Mira, ahí estamos. Ahora mismo estamos 3 en 29. Bueno, 3. Y otro ahorita más cerca del pecho. En 30. Oscar Luján, David Blanco, Jesli, que ya va rápido Jesli con el Porsche, ha marcado 1.32. Y te ha hecho 30 antes con el Porsche. Ah, sí, coño, pues cargado y todo. Jorge, no Hernández, sé cuánto estoy haciendo. Mierda, papi. No, joder. A ver, ¿quién ha preguntado eso? Yo, que no sé cuánto estoy haciendo ahora, que... ¿De tiempo, dices? Sí, que voy sin...
sé nada ahora mismo. Estoy mirando un par de cosas de más o menos. A ver, dime tu nombre, que todavía no me conozco todas las voces. Rodrigo, bueno, el Arribas Blanco. Aquí en el lobby, creo. Vale. Vale, tú tienes ahora mismo el mejor tiempo de vuelta 1:31.6. Vale. A una décima de Canchales, a tres décimas de mi hermano, a tres décimas de Propar, a cuatro décimas de Jerez. ¡Oh, hijo de perra de coche! En 31 está ahí unos cuantos. Jorge Prieto también acaba de marcar. Luego va a haber varios. Es que no me gusta nada. Va a estar muy bien, curioso. Es el coche que menos me gusta de todos los juegos, tío, y Mercedes. A ver, porque cada vez hay menos gente. ¿Se están cayendo o se están saliendo de ahí? No, yo me he salido. No encuentro el coche, ¿o qué va a ser? Probando el coche. Es que lo odio, es que aunque fuese el mejor coche, no lo cogería nunca, tío. Lo he cogido por coger a ver si va bien este circuito, pero es que no me gusta nada, tío. Es más soso. ¿Cómo lo va a coger? No sé. A ver, alguna chatarra. Venga. Oye, pues mira, pues de los cuatro primeros hay tres más largos. Claro. Y Jorge Hernández y Carreño también. Carreño ha marcado 1:31.2. ¿Puedo llegar a 31.0, creo. Ya es más rápido que yo, tío. Es que antes que yo soy más rápido, ¿sí? Pues eso es. Siempre ha dicho antes muy rápido la palabra siempre Ángel más rápido bien. Y míralo ahí, 31-2 Pajareño y 31-3 para Ángel. Mira, ahí ha mejorado el del Ferrari amarillo, tío, perdona, ¿cómo es? ¿La R de qué? De Rodrigo, perdón, vale, Rodrigo. De Rodrigo, sí. Vale. El apellido vale. Es Arribas, pero es que como lo cambio, pues es... Vale, ya está. Sí, te llamo Rodrigo. Ahí te has metido justo detrás, entre Jariño y mi madre. Sí, una décima tranquilamente o medio segundo por ahí. Ahí va y ya está, no, claro. Claro, si esto al final son 40 minutos, si algún incidente vamos a tener, más grave o menos grave, vamos a tener algo. O sea. Y tú, yendo en un grupito, pues se hace más divertido. Ambos, que eso también, que quien sepa hacerlo bien y todo el rollo, que no tenga problemas. Claro, la parada en Bosse en 40 minutos, lo suyo es hacerlo a los 20 minutos. La mitad, pero bueno, si quieres adelantarla, puedes a lo mejor hacerle undercut. Es que iba a decir undervolt, que estaba antes con la gráfica mirando para bajar las temperaturas y estaba con el undervolt. Pues, y hay gente incluso que apura la gasolina, que realmente está rodando con menos gasolina y va más ligero, pues esa puerta. Sí, pero si apuras mucho la gasolina, ten en cuenta que al final vas con... Hace un steam con la goma nueva y no la aprovecha. Claro, yo siempre soy de hacer la parada en medio. ¿Qué te iba a decir, Fran? Tu gráfica tiene dos perfiles. Tiene un botoncillo que le puedes dar y puedes tener un perfil overclockeado y el otro en plan con un underbox, con un riff. Sí, desde el software se puede ajustar eso, se puede... No, pero tiene un botón físico en la gráfica. ¿No ves que esa gráfica...? Sí, pero que no, que mi gráfica va muy bien. Va muy bien. He visto que limitándole los FPS, en vez de que vaya suelta ahí a 130, 140 FPS, o algún pico más alto, algún pico más abajo, pues si la limito a 120 o a 100 incluso, va muy fluido el juego y se calienta menos, pero que... Yo qué sé. Que ahora en invierno no voy a hacer. Ay. Y lo de Underworld, pues es que toca voltaje y tal. He tocado algo y la no, veo que no vaya muy estable. O sea, que tampoco. ¿A qué velocidad tiene la RAM? ¿Eh? La RAM. ¿A cuánta velocidad te llega y a cuánto la tiene? No, me llega a tope si eso va con el
fíjese que en el vídeo es una. Ropar nos dice por el chat 29-2. Me voy a cenar y os ponéis para volar. La verdad es que ese 29-2 de Detroit no sé dónde lo sacamos. Jorge, me pongo contigo y te explico el circuito. Me pide un escándalo de gasolina, tío, es una normal. Es que estos coches son una puta brutalidad de consumo. Sí, no, ten en cuenta que está el gasto por dos. No, por dos. Por tres. Cuatro, ¿no? Tres. Sí, por tres o por cuatro. Practicar la entrada a boxes, que luego. Venga, vamos a salir un rato a. Siempre tengo que practicar ir por la. Por el gris. Dice, pero es que tengo que practicar el circuito y no me da tiempo a entrar a vos. ¿Aló? Es que la patada que por vos nada más se pasa una vez. Y por el resto del circuito, un árbitro. Sí, pero. ¿Estás seguro que solo se pasa una vez? Bueno, hay gente que va. Si lo hago bien. Hay gente que echa poca gasolina y a dos paradas. Llevan otra estrategia. Joder, la mierda del. De la penúltima, de verdad. Veis, la quali es estresante, ¿eh? 5 minutos. Este circuito son 1 minuto y medio, pues tiene 2, 3 vueltas. 3 vueltas apurándolo. Que es algo tan bonito. A ver, Mercedes sí que es verdad, Jorge, que eso sí, pero no va mal y luego consume poco. Yo consumo menos con el Mercedes que con otros coches, tío. Entonces por eso lo dejo bastante. Y luego cuando pares, ¿cuánto le va a echar? ¿Bien? No, por eso hay que calcularlo. No le va a echar súper. Claro, yo le voy a poner de la buena para que me dure. Y le pongo el control de velocidad. ¿Sabes qué te digo? Que hasta que no pise yo el freno, que eso vaya a ser a la misma velocidad, para que no consuma mucho. ¿Última de Slowdown? No. De donde muerdas, ¿no? Digo, ¡no, hijo de perra! Iba bajando 3 décimas. ¿Alguien me puede explicar el juego que bajando el ala me corre menos en la recta? Sí, porque tracciona menos. Bueno, eso que te lo expliquen los de Raycon. ¡Qué hice! Sí, es que es una eso cosa que no se nota hasta final de la recta del tú, que nota unas decimillas. Eso no se nota. Pues no sé, yo noto que sale el coche más rápido y de repente empieza a perder velocidad. ¿A una cosa que toco? Uy, qué pájaro, estos están ya sin gasolina. Practicando las bases. Jareño, ¿qué dices? No hay huevo de hacer la clase cargado de combustible. Si la haces tú, la hago yo. Pues yo la voy a hacer. Estoy haciendo ideas. A ver, yo te puedo decir que la hago cargado y luego no hacerla cargado. Eso ya lo sé. Y ganarte la posición ahí, vilmente.
No, la posición me la vas a ganar de todo esto. Pero estratega. Si tú sabes que me vas a ganar, si es. Hagas lo que hagas, vas a ir mejor. Pues te digo una cosa, el coche va más sentado con combustible que sin combustible. Se te retuerce menos, ¿sabes? De un Ferrari, sí, la verdad. Mira, y ahora yo cargado con 108 litros, estoy mejorando el tiempo. La penúltima sí me ha dado a mí, ostras, y me ha anulado la, esta vuelta y la segunda. Sí, eso es gracioso. Es lo que me da a mí toda la vez. Que eso le gusta. A David le gusta mucho cuando se va. Son 40 minutos, ¿verdad? Yo he pillado una referencia de frenada aquí en los boxes, perfecta para que me saque un traje. Porque te crees que ha entrado bien, pero no, ha entrado a más de 80. Entonces, ya es perfecta para que te saque un traje. Ya son un montón más largo de aquí. El mío es diferente. Te lo regalan, tío. Yo estoy ahí tirándole un poquillo a control de tracción. Bajo, tírale, pues. Tírale. Me cuesta, tío, me cuesta. Voy a probar el coche, sí. El Jareño va más rápido que yo. Jareño, ¿qué dices? ¿Va a estar enchufado o qué? Bueno, no estoy haciendo todas las vueltas así. Pues no te pillo, tío. A ver si esto corre más descargado. Voy a ponerle con todo gasofa ahora. Joder, no. He salido lanzada, ¿no? Cabrón, su madre, cabrón. Coño, que va bajando 4 décimas. Casi medio segundo. Iba a bajar de 31, tío. Iba a bajar a 30. Eso, tío. Te lo he dicho. Tienes que bajar a 31. Sí, ya. Bueno, no bajo tanto. Tengo 31.2. Y más o menos. ¿Tienes 31.2? Sí. Pues coño, mejor tiempo de puta madre. El mejor tiempo es ese. Y puedo llegar a 31.0 a lo mejor, tío. Que me he equivocado en el pit lane. Qué movida. Sí, estás metido por el. Es que ahí te presta la confusión, ¿verdad? Sí, tío, es que me he metido muy colado. Pues eso, claro, eso es la carrera ya, ¿verdad? Es que ahí no, ¿verdad? Y le estoy poniendo 120 litros, ¿verdad? Pero que tengo que mirar esa mierda.
luego, Lucas. ¿Qué son? ¿40 minutos la carrera? Sí. Bueno, hay que llenar dos veces. Claro, prácticamente. A ver, en carrera, en recta, podéis toquetear eso, ¿sabes qué te digo? Le dan enter, ya. Lo quitas de que cuando esté lo que esté verde, lo quitas. Puedes poner 120 litros, poner 100, en tu caso. Claro, ¿vale? Luego, vamos a ver, fuera a añadir, yo me guío mucho por eso. Que tampoco... Ángel, bueno. En el waterpool, pone aquí fuera a añadir. A la derecha del top, en rojo, te pone fuera a añadir. Entonces, eso en carrera, luego vas viendo lo que tienes que... Te pide 31 litros, pues bueno, por lo menos de 35 si quieres. Lo deja ya medio preconfigurado para... Vaya a entrar a base. No convence. Sin combustible no soy más rápido. Yo voy a encontrar volanteo que he tenido que hacer. ¿A dónde vas? David, tú también estás mejorando, ¿no? Un poquito. Ya no te has bajado al 29. Sí. Ya no está el Calaguay eso. Hostia, digo, ¿qué me pasa? Y coño, me quedo sin combustible. Cien milésimas he mejorado con él sin combustible. Jareño, lo que tú digas. ¿De qué? Pues de combustible, si quieres, hacemos la cual y... Yo la voy a hacer. ¿Cuál y sin combustible? Pues ya sabes a qué te expones. Que vaya a dos paradas entonces. No, coño, tienes tiempo. Ya lo no sé. Yo te recuerdo, Jareño, no te puedo. Sí, luego hacemos un recordatorio general, ya sé que haya más de uno. No, es que yo ya no lo pienso tocar. Esto, después de la carrera del otro día, paso. Ah, no, pues si me acabas de decir que va a hacerlo como... No, que yo lo voy a dejar lleno y... Ah, vale. Luego llenaré, okay. Nada, vamos a... Mira, pues ha metido ahí David Blanco con el Ferrari en el 29 y todo lo demás son McLaren. Yo con el Mercedes tercero, Carluja y Jorge Hernández también va con el McLaren. Jelly apretando ahí con el Porsche, 32 todavía. Vamos todos ahí, ¿eh? Sí, pues es que un segundo arriba, un segundo abajo, o sea que... De hecho, la mayor diferencia está en los dos primeros. Claro, es que fíjate. Joder, vaya mierda, circuito, tío. ¿Todavía? ¡Qué mierda! ¡Qué asco, tío! ¿Quién ha hecho esto, tío? ¡Qué asco, tío! Joder. O sea, vengo bajando tres y... Me hace la mierda esa del...
Y esta vuelta no cuenta, ¿no? No muerdas tanto, coño. Sí, tío, vaya mierda. Te va flipado. Encima los botones no se me han configurado. Ah, porra también. Se me ha ido el crucho al carajo. Se funciona muy bien. No, casi no, yo lo he controlado pero tú no. No, no, se me ha ido. Es que iba. Eso es. Eso es. Eso es. Aquí. Bajar un poco. La precarga. Areño, quedan 2 minutos. No te pongas a tocar precarga ni leche si no lo vas a probar. Que te calles, Carmen. Claro, para 2 minutos que vas a salir. Pues eso. Si sé dónde tengo que tocar, es suficiente. Claro, el problema es que no sabes lo que vas a tocar. Sí, sí, pues. No me toques los hongos. ¿Qué te acerco? Che, ¿qué quieres hacer? Pero cada 2 minutos no te puedes poner a modificar cosas. ¿Qué le pasa a Jareño? ¿Qué te hace? Nada, la salida de la segunda. De la segunda. De la horquilla cerrada esa. Sí, la horquilla de arriba. La que patina. No, al contrario. No, no gira. No me coge. No, sí, una vez cogido, pero que no me coge tracción. Salgo como muy despacio. Bájale un poco el culo. Venga, venga, venga. Dale TC, ya verás cómo sale. Hola. Hola. Más. Más. ¿Cuánto está? Ah, ese... ¡Madre mía! Bueno, pues en breve irá a ser la clase, ya no queda nada. Me vienen los lloros. Cuidado con las gasolinas. Yo lo voy a hacer con la gasofa hasta arriba. Que le den por saco, no pienso tocar nada. Eso es. Yo también, porque estoy el último total. ¿Cómo se intenta engañar Jareño con el truco de machuca, eh? De verdad. Y si quieres te lo pongo en directo, ya verás. No sé. Madre mía, cuánta gente está mandando. No hago mal. Bueno, suerte para cual. Alala, mucha mierda, que dice el dicho.
Vale, se me ha ido todo. Joder, vaya mierda, de verdad. Venga, sí, es verdad. A mí el crucho sí. A mí también. Finchem, me marca que tenemos todos 1,5 y 0,0. Bueno, pues a mí ahora sí me sale y me sale todo. Sí, a mí me ha estado fallando toda la tarde y ahora es cuando me está yendo bien. ¿Has sido David? No sé quién me ha dicho lo de bajar la altura. Gracias, tío. Sí, tío. Hostia, qué diferencia. ¡Ah! Y luego la cago yo. Joder. Tomarlo. Hala. Ya. Joder. Yo ya he hecho lo que tenía. He hecho mi propio récord y todo. Listo. Pero. No pasa nada. Listo, dice, ¿por qué? Coño. Si has bajado tu tiempo, es precisamente lo que te haces. No, me refiero a triste comparado con los. Ah, bueno, pero aquí. Eso ya, yo de mitad para abajo no tengo que mitad para abajo. Troita y Coyote Airlines. Si Jesly está a. Machuca Rocket. A un segundo de Troitas. Y es Jesly. Flipo. Hombre. David. A ver, por. Yo llevo el coche tal cual también, o sea que. Mal. Yo le he hecho un par de cambios, pero. Queda mucho. Funciona. El otro funciona, el Rayroom. Bueno, pues ya está. Ya no hay más tiempo. Gente machado de todo. Hostia. Pero eso es cosa de Rayroom. A ver, hoy se me ha quedado la pantalla. ¿Este juego alguna vez? A mí se me ha quedado la pantalla en blanco hoy, en un arranque, y luego también. No sé ya si era por el Rayroom. A mí antes Rayroom me ha echado. Bueno, me ha echado. Se me ha quedado en blanco y luego, no sé. Ah, o igual que a mí. No sé, llevo. Hoy vamos como el culo. Llevo desde las 6. Y el Outer Hood, bueno, no va a funcionar en todo el día. Y ahora en la cual me estaba funcionando, o sea, eso es más raro. A mí se me quedan las marchas de aquí ya también. Sí, a mí las marchas se me quedaba como que no. Y ni me contaba la gasolina ni nada.
A mí el pinche me va muy relentado. Madre mía, tengo delante dos Marlare y detrás tres Marlare. No, no llego ni de coña. Quedan no, pues 35 segundos. Va a saltar carrera, sí. Qué mierda. Guau, interesante, menos mal. No me acordaba de la gasolina. No le da tiempo, ¿no? No sé yo. No, yo creo que ya. Está ya arrancado, pero. Hombre, me quedo, si no. Hasta el último segundo. Hay un pelé. ¿No se ha iniciado o algo, tío? La contraseña, coño, no me acuerdo. Quedan 10 segundos, doy. Quedan 10 segundos. ¿Qué... ¿Quieres que reiniciemos? Si es que... No. En verdad, un día se reinició por. No me deja entrar, además. Hostia, que no le. Uff, en el último segundo le he dado a conducir. Madre mía. Wow, madre mía. Bueno, gente, suerte. A mí se me ha rayado el sonido, ¿eh? La bici, el juego. Se reinicia, yo sé. No. Hostia, se me ha rayado el sonido. Nada. ¿Y se te escucha? No, que no escucha él el coche. Claro, no, exacto. Vale. Perdón. Joder. Lo siento, tío, he sido yo. Pero es que si no voy a hacer otra cosa, si no me llevo a alguien. No, ha sido culpa mía, que suena demasiado. ¿Sabes? Es que se ocupa los frenos fríos. Va, tío. Lo siento, tío, Chancar. Nada, no pasa nada. Vamos para adelante. Queda mucha carrera. ¿En serio no va a volver el sonido en todo el puto juego? La célula de carga y he visto que se me quitaba el freno del todo. Si he molestado al entrar, lo siento, tío, al radar no se me sale tanto. Thank you.
Más que mal hago esa curva, me cago. ¿Salido, Camayo? No, te lo he llevado. ¿Me lo he llevado yo? Sí, creo que sí. Raro jugar sin sonido. Ya te he dicho, te tiene que hacer raro de narices. Lo que no sabía es que hacía tantísimo ruido el volante. Tengo que echarle 3 segundos a los pedales. Que silban. No, adiós, Mari Carmen, perdón, perdón, perdón. Hasta luego. Ya te vi. Qué cabrón, ¿eh?
pensaba que ibas a adelantarme tú ya, pero al del puerto. Chinga, Carrera. Y un caso, te escucha. Estamos Carrera aquí. Ah, sí, perdón. Que no cambio las marchas, no. Vamos a chupar. Venga, hombre.
he liado. Se me ha rayado el juego. No, madre mía, no me lo puedo creer, de verdad, Puta mierda de juego, tío. Qué falso es algunos movimientos. ¿Qué lo he puesto? Me lo he puesto en drive-thru, tío. Me cago en. Minimizo y vuelvo a ponerlo, no sé qué tal por el tema del sonido, tío. Lo corrijo. No sé, no creo. Joder, qué cagada, macho. El Kruchev lo escucho, tío. Los dos neumáticos y no quita las reparaciones.
Ah, sí, no, tope, sí, también. Yo estoy preparando, voy a tirarme 2 minutos. Ahora me queda 1 y medio. Para hacerme un corrillo en base. No tanto, no tanto. Bueno, ya, lo tengo ya todo preparado. Yo más rápido que los ingenieros de Mercedes AMG. ¿Tenías otra parada preparada? Ni el Adrián, ni el... Qué despacio pasa el tiempo, tío. Espérate, si te pongo un... Ya, extremo de vez.
Bueno, me nota punto está vacío. Déjalo que vamos. Pues casi trompeando. Buah, yo no lo había ni percatado igual. Estaba intentando huir. Es que si continúa Diego por ese, con esos ritmos, igual hacemos una vuelta más y nos quedamos todos sin que sufra. Gracias, Diego. Así levanto un poco porque no veo. A ti te sobra medio depósito. No, medio no. Joder, tío, vaya puta mierda de coche, tío. ¡Venga, coño! Joder, con las putas ruedas sucias. Me cago en Dios. No, no, no podía frenar más. Ya, no. Bueno, ya está, es igual, dejar instinto. Una locura, tío. Quedado aquí, sin ella. Estoy yendo a la línea de crucero con los cinco. Thank you.
estoy ahí, ahí, que pillo al caballo. Que no me vamos despacio. Lo he perdido. No. En serio, tío. Querer forzar y pillar la cama. No, me queda menos de un litro. Si alguien me empuja, sería un pollo. No, sí, ya ha acabado. No, ya, pero yo estoy en la última vuelta. Pero si yo ya he acabado, yo iba penúltimo. Salí, me ha pillado a 10 segundos del final. Y... ¿qué ha pasado? Pues, tío, qué putada. Tiene mala suerte, dice. Optimista. No, hay mucha mierda de Red Room. Ok. El sonido. A mí el sonido me ha dejado cao. Casi damos una vuelta más, ¿sabes? Es que encima casi hago la estrategia perfecta. Yo tenía ahí. Estaba parido. Pues nada, vamos a ver el replay. Yo creo que le he dado un toque y lo he mandado a tomar por culo a no sé quién. Y... bueno, he mandado dos, creo. Lo pongo yo. Porque yo he trompeado, he dado. Sí, con vuestro permiso me voy a salir. Ok, tío. Que pensaba que, digo, al hacer una carrera sin sonido estaré menos dolorido de la cabeza y de los oídos. Al contrario, tío. Pero la cabeza que flipa. Que... concentración. Si queréis, pongo yo la replay. Vale. Sí, que estoy retransmitiendo en Twitch, pero... O la queréis ver aquí en Discord. Bueno, si la pones en Twitch, ahora cuando me salga, la veo. Lo que pasa es que en Twitch no podemos hablar nosotros. Podemos hablar por aquí. Pero se escucha con un poco de retraso. Bueno, quita, mutealo. Y igual que va con un poquito de retraso, 4 o 5 segundos. Vale, pues lo que tú quieras. Si no, da igual, ¿eh? Si es solo por mí, que me jodan. Yo al principio. No, por ver siempre. Es verdad que esta gente tiene una confianza. Es que no he engranado la segunda o la primera, no sé lo que era. Y se me ha quedado el coche ahí un poquillo parado. Entonces, claro. Me he quedado. Chao, chicos. Mira, hasta luego. ¿En Twitch cuál es el canal? Pon Raid Room Spain. Ah, el de Raid Room Spain. Sí.
Y le sigues y campanita y de todo. Claro, y el Amazon Prime, que yo todavía no sé ni lo que es. Digo, bueno, yo tengo Disney, Disney no. ¿Por qué Disney no y Amazon sí, tío? Oye, yo me he metido en Ranked, tío. Habíais empezado, es que claro, me tengo que poner al día, ya sabes, Fran. Que ya no sé ni cómo funciona el SRI ni nada. No tarda tanto la repetición, ¿eh? ¿Qué? No tarda tanto el replay. 40 minutos. ¿Qué? Pero en 40 minutos, ¿no? Estoy poniendo el replay, tío, pero esto ya ha quedado pillado, está cargando. No, no sé, yo tengo un. Yo en mi ordenador. Ah, mira. Las 11 de la noche, colega. Me temo que os voy a dejar, que entro a las. Me tengo que levantar a las 5 menos cuarto de la mañana. Hostia, tío. Bueno, tío, que descanse. Venga. Venga. Venga, tío. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós. Venga. También el de adelante, no sé lo que le ha pasado, que se ha quedado ahí parado. Claro, entonces yo desde ahí pues no lo he visto. Lo que sea. Mira, pon el amarillo, es que mi. Es que el amarillo, no sé. Es el Loki. Dale. Ah, vale, perdón. Sí. Hola. Hola. Buenas. He entrado y no he ganado. Uy, pero casi ya está ahí. Yo digo, tío, si yo vi primero y en la última vuelta está detrás. Me gusta, coño, y te tengo que dejar pasar. Rodrigo, ¿por qué? ¿Se ha metido por donde ha podido ir? Aquí ha traspasado, sí, se ha metido por ahí. Ya ha frenado mucho y claro, por detrás, pues ha liado. Así que la primera vuelta ya. Sí, porque es que ya Elisa.
pasado. Ha traccionado mejor que yo. Claro. Me toca a mí y yo le chupo. Vosotros estáis manteniendo el paralelo. Estaba haciendo bien, yo creo. O sea, que no te tengo que reventar la boca cuando te vea. Mira, después de la robada de Victoria de la semana pasada. ¡Qué va! Venga, decime. Pero al final no hemos pegado todo el grupo y... iba haciendo yo de tapón. Oye, se escucha por ahí. Claro, ya sé que al final hay un compañero. Jerry, es que yo cuando entramos a boxes le vi estampado contra el muro a Jerry. Cuando voy a entrar yo digo, hostia. Es que tío, desde el cockpit no se ve lo mismo. La putada es normal, ¿eh? Es que no, ¿eh? Qué putada. Cuando te pasa es una putada que te caga, ¿sabes? Aquí, en otra posición, también. Yo creo que no sabía que era el centro. Claro, es que Rob no tenía muy claro la referencia. Pues claro, cuando te ve y contra un juego, ya tenemos que meter la marcha atrás. Ya vio, cosa que no puede. Lo he hecho rápido porque yo iba detrás y me cago vivo, ¿eh? Pensaba que le estampaba. No, de verdad. Bueno, pues vamos a ir.
señores, un placer. Sí, ya está muy divertido. Ha habido de todo. Está divertido, sí, señores. Muy divertido. Bueno, el viernes. Pues sí. Mañana un poquito de F3. Sí, mañana, bueno, a los que estáis viendo el directo, a los que lo vean luego en diferido o lo que sea, que mañana viernes F4 y el domingo es los WTCR, o sea que, vamos, que quien quiera apuntarse, yo estoy bien. Pasarse ya. Sí, es que estoy animado solo para una carrera. Yo muteado demasiado. Ahí, yo digo, joder, ¿qué pasa, tío? No, como en la carrera, madre mía. No me vuelvo a coger una chatarra nunca más, Bueno, gente, ya me voy a opinar. Bueno, sí, yo también. Bueno, venga, nos vemos el domingo. Hasta luego, un saludo. Venga, un abrazo. Hasta luego.